Contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es jueves y estamos a 15 de octubre del año 2020. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro compañero Ramón Antigua, como cada jueves. Señor, saludo, bienvenido a Contacto Diario. Gracias, aquí dispuestos a compartir con ustedes. Lo veo como muy descansado, Antigua, como relajado, qué sé yo. Como, ¿eso es la bonanza o...? No, la tranquilidad espiritual. Así se llamaba una película, Bonanza. Antigua, sí, muy vieja. Vamos, decía yo, bien, que vamos a darle algunas pinceladas a unos cuantos temas, ¿verdad?, que están en la palestra pública. Y ayer, precisamente cuando nos íbamos a despedir, se nos recordará que nosotros tocamos un tema, y a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención, y es el caso, por ejemplo, del acuerdo, Antigua, y Sergio Romero y amigos televidentes, que se firmó en el día de antes de ayer entre el Ministerio de Turismo, entre Naciones Unidas, la DNCD y la Asociación de Dueños de Hoteles de la República Dominicana, con el objetivo de tratar de impedir que se reduzca o que desaparezca la venta de droga en polo turístico en la República Dominicana. Una acción que yo la aplaudo y la veo muy bien, pero donde yo entiendo, ¿verdad?, que se debe también ser más agresivo. Ese mismo acuerdo, esa intención, esa acción del ministro de Turismo también, entiendo, debe llegar a otros sectores de la vida nacional. Por ejemplo, y eso es público, la Policía Nacional, la DNCD, a cada rato los medios de comunicación describiendo la cantidad de puntos de droga que hay en la República Dominicana. ¿Dónde están? No, hubo un jefe de la policía que hizo una rueda de prensa para decir la cantidad. Correcto. Que hay. Entonces, ¿dónde están ubicados? Eso me llama la atención, Antigua y Sergio, de que turismo esté involucrado en esa actividad. Yo me pregunto, ¿por qué también las demás autoridades no se preocupan por hacer una acción como esta en pro de que pudieran desaparecer también los puntos de droga que existen en la República Dominicana? Mira, o disminuirlo. Lo primero es que hay que aplaudir la disposición. Hay que considerarla como buena, la iniciativa de las dos reuniones o acuerdos que firmó el Ministerio de Turismo con el PNUD y con la dirección del PNUD, o sea, son dos acuerdos, el PNUD y la Azonaore y la Dirección General de Drogas. En esa parte es aplausible. Ahora, donde yo pienso que pudiera cuestionarse o revisarse es desde el punto de vista de la responsabilidad y las competencias que han dado origen a la creación de la DNCD. O sea, indica que la DNCD estaría enfocada solamente en el tema de trabajar el tema de droga en turismo, porque el director de turismo, el ministro de turismo, ha gestionado estos acuerdos de apoyo. Ahora, tal como tú decías y confirmaba el doctor, nosotros tuvimos un flamante director de la director policía. De droga, sí, que dijo que habían 40.000 puntos de droga. En mi casa me enseñaron, yo desde muy pequeño, que cuando un comerciante hace un inventario y dice que tiene 40 latas de pica pica en las góndolas, es porque él sabe dónde están las 40 latas de pica pica. Porque él no puede decir, ahí hay más o menos. No. Si es un inventario, él la contó. De forma que la dirección de droga tenía en ese momento, en la persona de ese director, cuantificado e identificado dónde estaban cada uno de esos puntos de droga. Pues no puede ser 40.000, él no dijo más o menos, él dijo 40.000 puntos de drogas. Dos, hay un director de la DNCD, creo que es de San Cristóbal, que lo mataron supervisando un punto de droga. ¿Te recordarás? Maní. Que lo mataron saliendo en un enfrentamiento con un dueño, un empresario de un punto de droga, y la información que dio la policía fue que él estaba en su trabajo de supervisión de un punto de droga. Lo que se supervisa es lo que es legal. Pero era para hacerlo desaparecer, destruirlo. No, pero es que tú no supervisas lo ilegal. Lo ilegal no se supervisa porque está supuesto a no existir. Eran las operaciones que fue supervisado. Y ahora, también ya más reciente aquí, escuché a un policía, un jefe, un oficial de la policía de aquí,
decir que se mató un muchacho, un joven sobrino de IA. Un muchacho que mataron dos hace como dos semanas. Uno que lo mataron. Carlito, que sí, ok. Y el ajá. Entonces un sobrino de ese se dio un tiro, según la policía, se suicidó. Entonces el representante de dar la información de la policía dice que esta persona que se suicidó manipulando, o sea, accidentalmente, manipulando un arma de fuego, ejercía la función de seguridad del punto de droga. Seguridad de un punto de droga. Y entonces manipulando una pistola, un arma, se mató. Entonces, de forma que la autoridad, con esos tres casos y los miles que hay, con esos tres casos, podemos decir que la autoridad conoce, maneja, controla, supervisa y tiene informaciones de ese tipo, de esa actividad. Entonces, lo que yo planteo, es más fácil entonces, Antigua, también abrirle. O sea, hacer una acción como esa, así como ha tenido la iniciativa el ministro de Turismo, también se puede extrapolar ya a otros sectores de la sociedad dominicana. Por eso te digo, objetivo. Son tres aristas. Una, que debemos felicitar la iniciativa del Ministerio de Turismo, la parte negativa, que es la de los tres casos que he expuesto, donde la autoridad responsable de limitar, impedir o controlar el manejo de ese negocio, que es la DNCD. Pero que eso va a desaparecer. Es negativo. Parte negativa va a desaparecer. Tercera pata de esa mesa pudiera ser que entonces los demás ministerios o ministros se motiven con la iniciativa del director del ministro de Turismo y se extrapole, como tú dices, se masifique esos acuerdos. Y entonces se haga acuerdo con las instituciones de San Francisco de Macorís. Y la DNCD para atacar de conjunto el tráfico y consumo de drogas. Que se haga ese mismo acuerdo con Salud Pública. Debe ser una acción exactamente donde estén involucrados esas instituciones para que realmente pueda ser efectiva la acción. Lo correcto es que no hubiera tenido que hacerse acuerdo unilaterales o sectoriales. Sí. Porque es que la DNCD dice Dirección Nacional de Control de Droga. Entonces, ese es el órgano, según la ley, una ley especial creada para eso, que da responsabilidad y competencia a ese órgano para limitar, impedir el tráfico de droga en la República Dominicana. Tal cual dicen las siglas, ellos hacen su labor. Controlan. Sí, controlan. Claro. Ellos son los que dirigen, controlan. ¿Cómo dice? Dirección Nacional de Control de Drogas. Ellos se van a la tercera palabra. ¿Qué hace la Dirección General de INESPRE si hiciera sus funciones? Controla los precios. Ok. Cuando hay un producto que se está vendiendo a un sobreprecio, sería lo de ahora que hace más esa función pro consumidor. Exactamente. El manejo de los precios en el mercado. ¿O no es eso lo que dice Dirección Nacional de Control de Drogas? Bueno, pero yo debo decirte que esa ley es del 88, 5088 originalmente, creo. Y yo tengo todo ese tiempo y no me había dado cuenta que realmente ellos están haciendo el papel que le manda el nombre de la institución. Que sí. Lo que significan las siglas, ¿no es? De forma que lo que hemos estado perdido en todo este tiempo somos nosotros. Serio tocaba, antes de Antigua, tocaba un tema y se refería a los bonos navideños y a las canastas, que cada año es una costumbre que el gobierno de turno, ¿verdad?, se involucre y que le haga llegar esos bonos, esas canastas a los empleados públicos, sobre todo, y el gobierno acaba de anunciar que no habrán, prohíbe a las instituciones estatales adquirir bonos navideños con tales fines, producto de la situación que vive el país en términos económicos. La intención es buena, sí, pero la contradice la realidad.
¿A quiénes le dice el honorable presidente de la República, a quiénes le pide, le plantea que no hagan esos regalos en Navidad? ¿A qué tipo de gente? ¿A los funcionarios entre sí que se regalan canastas? Claro, sí, eso es. Porque no va a haber canasta de la que distribuyen en la gobernación anterior aquí o en la fortaleza. No va a haber regalos de ese tipo. Asumo que precisamente a ese que se refiere. Pero además, hay gente antigua, por eso que usted plantea, tiene toda la lógica del mundo, que la intención es buena, ¿verdad? Pero se contradice porque ya hubo gente que recibió su canasta por adelantado. Hoy, ya. No. Y antes, pero eso es Semana Santa, ¿viste? Pero, vean, que nosotros no se supone que debemos estar mínimamente actualizados. No, pues yo no. Y no refleja la prensa en el día de hoy que de 32 senadores, 30 recibieron, retiraron el barrilito. ¿Qué significa eso? Que ya recibieron su canasta por adelantado. Mira, pero... ¿Y de dónde salen esos recursos? Del mismo fondo común, de la arca del Estado. No es de ahí. Entonces, se puede interpretar que en octubre ya los senadores recibieron su canasta por adelantado, excepto Eduardo Estrella y Antonio Tavera. Mira, lo que yo pienso es que... dijeron que no. Si se quiere, el error estuvo en el inicio, en la génesis de la instauración del gobierno. Y lo planteamos aquí y en otros escenarios. Lo que debió haber hecho, entiendo yo, el presidente de la República, debió haber sido ajustarse a una ley 105.13 que restringe el sueldo a no más de 500,000 pesos, de a 450,000 pesos, y lo recibe el presidente de la República. Y por ahí, cuando llega y se instaura el gobierno con un funcionario nombrado por decreto con 1,500,000 pesos de sueldo, se inhabilita a pedirle a los demás funcionarios tener un sueldo de 900, 800, 300, 500,000 pesos. Se inhabilita. De igual manera, si se instaura este Congreso con los mismos privilegios, normas y reglamentaciones del Congreso anterior, como que se vería hasta feo que a estos, después que tienen un mes o dos meses ahí, tú le digas que no reciban lo que los otros recibieron. Entonces, debió haber sido esa ley 105.13 para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial, pero también a un Ministerio de Recursos Humanos, el MAP, Ministerio de Administración Pública. Que es el que regula ese tema del salario. Entonces, ahora, yo te digo, yo me atrevo a validar que el senador de aquí reciba lo mismo que recibió el senador anterior, porque la oportunidad. Lo que pasa es antigua, que estamos diciendo que hace 50 y pico de días atrás, 60 y pico de días atrás, donde eso se cuestionaba. Entonces, eso es lo que realmente a mí me choca. O sea, usted no puede decirme hoy, que es jueves, cuestionar eso para el sábado, cuando lo corresponde a usted, entonces usted defenderlo. Por ejemplo, y el caso que ha llamado más la atención, el caso de Farid Raful. Que fue lo cuestionaba, hablaba del barrito. No, pero cuestionado por el cantaleteo que ella hizo en su promoción como senadora. Esa decisión de que los legisladores manejaran esos recursos fue tomada en tiempo del PLD cuando manejaban el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero que sí, era cuestionado por la oposición, por la que hoy es el gobierno y que ayer era la oposición. Eso lo ha cuestionado, que ese barrilito y ese cofre, eso había que eliminarlo de Nueva Gibraltar. Pero no tenían el aval ni la fuerza para aupar esa intención que ellos tenían. Hoy ¿sabes no. que guitarra y violín son Entonces, instrumentos, pero no son hoy igual. Es diferente. Hoy lo que decíamos, hoy la senadora Farideh Raful va a reorientar el uso. Reorientar. Yo estoy de acuerdo que ella está diciéndolo. Ya sabe lo que dice. Pero para aceptando como bueno y válido recibir esos recursos. No Farideh, no solamente Farideh, 30 de los senadores, o sea, 31 de los senadores aceptaron recibirlo, o sea que sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí es que está el asunto antiguo. Ayer era malo, hoy es bueno. Lo que sucede es lo que te digo. Es que es una estructura.
¿Qué es lo correcto? Bueno, no hubiera que el senador no tuviera que dar caja de muertos porque hubiera una funeraria municipal que lo supliera, auspiciada por el propio gobierno dominicano. No es posible que un senador o un diputado tenga que asumir la responsabilidad de construirle una casa a una familia pobre que se le quemó la casa donde él vivía en un barrio.